habló de tu incursión dentro del Top Race. Bueno, ¿qué podemos confirmar? No, lo que podemos confirmar es que sí, tuvimos charla con Alejandro Tubey. La realidad es que está la posibilidad de entrar, de ir a la categoría. Tengo muchísimas ganas. Pero bueno, tengo que volver a juntarme con él para ver cómo podemos acomodar, digamos, mi futuro dentro de la categoría. Así que necesito volver a charlar con él para ver cómo lo definimos. ¿Te gusta la categoría? Sí, no, la verdad que no, nunca tuve la suerte de correr en la categoría, pero obviamente que siempre la miro y me gustaría estar también en el Top Race. ¿Sería beneficioso también el pensar, bueno, un fin de semana más de actividad? Y sí, la verdad que eso es algo muy positivo que tiene. Cada fin de semana que estás más arriba de una autocarrera es como que estás más aceitadito, como quien dice. Y bueno, la verdad que me vendría bien tanto a mí como a todo mi equipo también. ¿La posibilidad está? La posibilidad está, falta redondearla y definirla. Pero bueno, ahí tenemos que volver a charlar con Alejandro. ¿Cierta posibilidad de que hagas una segunda categoría? Hoy por hoy, existe alguna posibilidad, pero la realidad es que estamos enfocados acá y el presupuesto está complicado, la verdad, para conseguirlo. Hay espacio todavía en blanco en el auto y bueno, la realidad es que estamos trabajando para poder conseguirlo, pero existe alguna posibilidad. ¿La idea es el Top Race? Sí, exactamente. ¿Está hablado con algún equipo? No, para nada, por ahí con algún sponsor que tiene la intención de que vayamos ahí, pero bueno, hay definiciones todavía bastante para definir antes. La idea está, el de llegar al Top Race. Sí, la idea siempre estuvo, una categoría que estuve y siempre me encantó.